Y qué rollo, mi gente, bienvenidos a un nuevo video, gente. Espero que se la estén pasando lo mejor. Como pueden notar, gente, estamos de vuelta en unos buenos coliseos. Estamos de equipo con una timadora nivel 180, creo que era un fequita bastante, bastante bueno. Estos personajes, gente, eran muy, muy buenos jugadores. Estamos en este tipo de mapa que ya saben que es bastante peculiar. Y como el título del video lo indica, este tipo de... ¿cómo se le dice? De nuevo sistema en los coliseos me agrada bastante porque nunca sabes dónde se van a colocar, no te colocas a favor de ellos, o nunca sabes más bien si te vas a colocar a favor de ellos o si te vas a, o si la vas a cagar, ¿no? O sea, si te vas a colocar muy cerca como lo hizo Killer Ram, que obviamente pues no fue su intención. Pero bueno, como les menciono, estamos en contra también de una Ram, Yopuka y un timador que no me acuerdo qué niveles eran, porque este coliseo creo que lo grabé, perdón, antier, entonces no me acuerdo la verdad. Pero pues sí pueden darse cuenta que de momento llevamos la buena y maravillosa victoria de momento. O sea, llevamos mucha ventaja. La victoria pues no les puedo decir si ganamos o no ganamos, pero sí tenemos bastante ventaja. Y pues aquí el timador carga sus bombitas y todo eso. Ya saben que el timador lo actualizaron, entonces de momento ahora les viene un poco mejor las cositas. Aquí yo decidí bostear a mis compañeros y meter flechas de pelea. Aquí igualmente el Yopuka, bueno, tenía que saltar o algo raro, que si no estoy equivocado pues no tenía PM y no le convenía. Entonces no sé, no me acuerdo qué fue lo que hizo, que creo que metió sentencia o algo así. Ese Yopuka pegaba muy muy bien, la verdad, pegaba bastante duro. Pero aquí total se le fue el turno, gente, y este coliseo, o sea, fue bastante rapidito y sencillito. Aquí mi compañero pues mete en combo al timador y lo hace bastante bien porque le quita 300 de vida, más aparte le quitaba PA. Y pues este combate estuvo bastante sencillito, como les menciono, gente, estuvo muy muy bueno. Y pues lo mismo que les decía del título del video, es que ese tipo de sistema de coliseos me agrada, porque pues básicamente aquí el Ram se equivocó, básicamente pues ya no te puedes poner, por ejemplo, resistencias a fuerza contra un Yopuka, porque nunca vas a saber de qué va ya que no te aparece. O no te puedes poner de algún elemento, o sea, solamente es adivinar y si a lo mejor le atinas, ¿no? Aquí mi compañero Feca lo hace muy bien porque pega bastante duro y aparte le baja la vida necesaria al Yopuka para que muera. Y pues aquí mi compañerito timador como que no tiene nada más que hacer más que caminar, obviamente, y meter en combo al timador, ¿no? Ahí está. Entonces dije, bueno, aquí el Yopuka muere solo, voy a intentar matar al timador. Yo creo que sí lo voy a conseguir, que fíjense que aquí le bajo un montón de vida ya que logra. Pega durísimo, gente, pega bien duro el Okra. Entonces aquí pues simplemente matamos y solamente quería terminar por matarle a Ram, que de hecho creo que este Ram se desconecta o no juega su turno. Y al final lo terminamos por encontrar, que estaba a dos casillas del timador, ahí donde está el timador, dos casillas donde está la casillita negra al lado de mí, ahí estaba el Ram invisible. Pero bueno, ahí nos fueron diciendo dónde estaba y todo eso, porque pues básicamente este Ramcito no jugaba. Y como les menciono, aquí acaba el primer coliseo. No se vayan, gente, porque son tres coliseos que les traje también aquí. He estado grabando sí los coliseos para tratar de avanzar un poco más rápido la serie, ya que de esta manera les puedo traer varios coliseos en un solo video. Y de esta manera, pues básicamente aprovechamos, ¿no? Aquí trato de encontrarlo, no lo encuentro porque yo todavía no sabía. Y hasta que alcancé a leer ahí, que ahí estaba, ahí justito estaba el Ram y decidí pegarle. Les menciono, les traigo los coliseos así porque de esta manera me sirve y les sirve a ustedes. Y así avanzamos más rápido con la serie, que ya se ha alargado mucho porque ya quiero cambiar de personaje, gente. Así que bien, aquí ya termina por morir el Ram. No sé qué pasó ahí que se puso la pantalla de negro. Pero bueno, para el segundo combate estábamos en contra de un Okra, un Ram y un gato. Que este coliseo también se dificultó un poquito. Pero al final tuvimos una buena ventaja porque fíjense que aquí yo me coloco en la parte de abajo. Ya que me señaló, no me acuerdo cuál de mis compañeros, pero me señalaron. Y miré una buena jugada debido a ellos que me dijeron. Entonces aquí meto último bastión y decido meter doble flecha de pelea. Que lo bueno es que la flecha de pelea ya está nerfeada, gente, porque si no ahí les hubiera bajado algunos 800 de vida cada uno. Que de verdad era una locura la flecha de pelea antes, lo rota que estaba. Así que está bastante bien como lo dejaron actualmente la flecha de pelea. Aunque yo siento que ahora le hace falta tener más alcance, al menos unos 10 de alcance en vez de 8. Porque sí tiene poquito alcance la flecha de pelea, ¿eh? Así que bien, aquí pues ya teníamos a tanto al gato como al Okra bastante tocados. Y al Ram, perdón. Entonces el Ram se hizo invisible, quedaba Locra nada más. Y el Surkarak, que la verdad estaba un poquito complicado, porque pues ellos se curaban también y todo eso. Pero lo miraba bastante, bastante sencillito el combate, ¿no? Porque estaba complicado para ellos haber tenido este comienzo que tuvieron, debido a que metí flecha de pelea y todo eso. Entonces si el Ram está invisible y el Locra estaba ahí y el gatito pues bastante descubierto, pues no había alguna manera de la cual
ellos pudieran aguantar, ¿no? Para el final de este video, gente, en este video ya cambio de set, o sea, obviamente no les dejo el video, subiré otro aparte donde ya le mallé el set y le cambié algunas piezas a la locra. Pero al final del video termino subiendo locra 164, que era la meta, que de hecho no le voy a poner ese título al video, obviamente, porque me van... no va a tener sentido, ¿no? O sea, van a decir, no, pues ganaste todos los colis, entonces... Simplemente eso, ¿no? A nivel 164 llegamos, ya le cambié el set, de hecho, ya tengo varios coliseos grabados con el nuevo set y pues espero que lo disfruten bastante, gente, porque yo aquí ya voy a empezar a despedirme, les dejaré los coliseos con musiquita y no se vayan porque todavía falta un coliseo más. Así que bueno, gente, como siempre, nos vemos hasta la próxima, muchas gracias como siempre por ver, suscríbanse, los que no están suscritos, perdón, porque ya vi que más del 80% no está suscrito y me pueden apoyar bastante suscribiéndose. Así que bueno, gente, nos vemos como siempre. Hasta la próxima. Bye bye. Close.